We're just happy and honored to be here. Estamos estamos honrados y estamos muy felices de poder ayudar. And take part in this celebration today with our patients and con los pacientes. And set them off on a good track towards Christmas and wish them the very best for Christmas. Desearles lo mejor para la Navidad, que ya estén encaminados. ¿Cuántos hospitales tenemos en todo el mundo? How many hospitals do we have in the whole world? We have 22 hospitals and one clinic. 22 hospitales y una clínica en todo el mundo. We have one hospital in Montreal. Un hospital en Montreal. One in Mexico. Uno en México. One in Honolulu. Uno en Honolulu, which Hawaii. Is part of the United States, but the rest are on our mainland. Que es parte de Estados Unidos, pero es un hospital más. We have taken care of over a million children since we started Shriners Hospice for Children. Desde que se inició este proyecto se han atendido a más de un millón de niños en todo el mundo. And we're very honored that the families allow us to help their children and make them become good citizens and productive citizens and be able to do everything that the other kids do. Están honrados de que los padres de los niños les permitan que los traten, que les permitan ayudarlos a mejorarse, a ser mejor y volverlos buenos ciudadanos para el mundo, para su país. ¿Qué tipo de cirugías aplicamos aquí dentro de todos los hospitales en el mundo? ¿De dónde son los médicos? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿En forma gratuita cómo se los proporcionamos a what todos aquí? What type of surgeries are applied here in the hospital? Where does the doctors come from? Which kind of treatments? Well, we have our own doctors in our hospitals. We do, of course, spinal surgeries, orthopedic surgeries of all kinds for our children. And now we're doing some burn surgeries here and taking care of burn cases that happen in Mexico. Bueno, los médicos de Shriners son médicos de la misma institución que se encargan ahorita, están tratando niños quemados, tratamientos ortopédicos. Ahorita ya incluso se está haciendo operaciones de cerebro, neurológicas, y lo que se hace ahorita. ¿Cómo nace esta idea a nivel mundial de ayudar a la gente más necesitada, el crear este tipo de hospitales que son en forma gratuita para los que más necesitan esta ayuda, este apoyo de la gente que sufrió alguna quemadura, alguna fractura? Where does this idea come from? The idea of helping everybody worldwide, the idea of helping a burned children, or well, where does it come from? We were an organization, of course, we're all Masons, and we started Shriners as an organization to have fun. We were in existence for approximately 50 years, and determined that we needed a mission. That's when polio was running rampant in young children, and our first mission was to help children and eradicate polio in children. After we achieved that goal, of course, our mission of helping kids expanded into orthopedics, into cleft lip and palate, spinal cord injuries, and burns. And we just think it can't be a better mission in the world than helping kids become just kids and being able to take part in everything. Bueno, dice que todo esto inició hace 50 años en una organización que estaba de moda el polio, y dijeron, bueno, tenemos que tratarlo. A partir de eso lucharon contra el polio, la organización, y de ahí, bueno, iniciaron con los tratamientos ortopédicos, lo para niños quemados y todo, porque querían cumplir una misión. Dice que la idea es para los niños, volver a los niños, y todo es para los niños, que esa es la idea fundamental, poder ayudar a los niños que sean niños, vamos. Bueno, pues los nobles de México, le enviamos un cordial saludo y le agradecemos el espacio y la estancia aquí en nuestro país, que siempre lo recibe con los brazos abiertos a todos los nobles de otros países que de alguna manera contribuyen con nosotros, con los niños, con la gente que más necesita, y sobre todo la forma filantrópica en cómo llega de forma directa hacia la gente que requiere algún apoyo. Hoy en esta fecha navideña, llévense un abrazo fuerte, un ósculo de paz a todos los hermanos nobles de todo el mundo. Les agradecemos la atención, le agradecemos este espacio de entrevista, y le agradecemos muchas gracias. Thanks for the interview, thanks for the help from all the nobles from worldwide, and Merry Christmas, Merry Happy Holidays, and thank you for the time, for your help and your contributions to the organization, to Mexico, to the whole world. We are very honored to be here for this celebration today. And a parting comment, I would encourage more citizens of Mexico to look into becoming Shriners and help us with our mission and take care of children. Y un mensaje para los mexicanos es que por favor que muchos se unan más a ser Shriners para que contribuyan a ayudar a nuestro país a hacerlo mejor. Un abrazo fraterno, hermano. Gracias.
y lleva la paz hacia todo el mundo, hacia todo el país, y México los quiere. México siempre están dentro de aquí del corazón de los mexicanos. Hug, a fraternal hug. Fraterno, hermano.